Pasa, chavalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del camino. Y vamos a continuar el episodio número 10. Seguimos en el capítulo 2, ¿vale? Ya sabéis que nos queda poco realmente con Alex y con Dani para terminar este capítulo. De hecho, yo diría que terminando la fase de grupos de la Champions va a terminar lo que es el capítulo. Llevamos ya 5 partidos de esta fase de grupos con Alex. Solo nos queda uno. Yo entiendo que después de este segundo. Después de este último partido de la fase de grupos acabará el segundo capítulo. Y después con Dani, pues más de lo mismo, ¿vale? Con Kim ya sabéis que lo terminamos y poco más. Vamos al entreno. Final del entrenamiento y entiendo que sí. Partido, ahí lo tenemos ya, Sporting. Vamos a ver el 11, el de los últimos partidos. Ya sabéis que estaba haciendo con Benzema y conmigo en el medio. Pues vuelve Asensio. Y el que se cae no es Benzema, el que se cae es Gareth Bale. Yo vuelvo a la banda derecha. Y Bale es el que desaparece ahora del 11, ¿vale? Están rotando entre Benzema, Asensio y Bale. Y yo estoy rotando pues entre el extremo derecho y el interior izquierdo. Vale, pues nada, pues juego ahora de extremo derecho. Prefiero jugar de centrocampista, prefiero mil veces jugar de centrocampista. Pero bueno, si me toca jugar de extremo, pues jugaremos extremo en la posición de Gareth Bale. Tenemos a Hunter con el 29, con la equipación esta roja del Madrid, con todos los objetivos cumplidos ya en este capítulo. Y con un partido en el que no se decide nada, la verdad es que podría haber saltado perfectamente este partido, ¿no? Con 15 puntos ya de 15, 6 que tiene ahora mismo el Sporting, que está 9 y no hay nada que jugar aquí, pero bueno. Un partido más para acostumbrarnos a la posición del extremo derecho, ¿no? Ah, cagadón del defensa, balón para Isco. Y no sé, pues Isco sigue metiendo esos golazos que mete, ¿no? Así de primeras. Increíble. Ojo, buen balón ahí para... ¿Para quién? ¿Es Modric? Creo que era Modric, tío. Le he puesto un buen balón, pero no ha podido marcar. Bueno, ahí está la jugada del Madrid, tío. Es que es lo que digo. Jugando a la banda pierdo mucha influencia en el juego. Están jugando por la izquierda con Asensio. Y a mí me tienen completamente abandonado a la derecha. Han jugado ahora a los centrocampistas ahí con Asensio. Ha caído a Modric y Modric ha marcado. No me gusta jugar de extremo, en serio. ¡Ojo! Ahí está, tío, bien, porque se lo he pedido, que si no, no me lo pasa. 0-3, marcamos al Sporting, madre mía, estamos pegando un buen repaso, Y poco a poco estoy cogiendo más el balón, pidiéndola más, y estoy entrando más en juego. Descanso, 0-3. Ahí gritamos Hunter Maravilla. Y ahí ya Hunter Maravilla, no, pues muy bien, pues... no sé, estamos jugando fuera, pero debe haber ahí una cantidad de aficionados del Madrid increíble, ¿no? Instrucción de Julen. Objetivo de valoración, marca el próximo gol y gana el partido. Pues intentaré marcar el próximo gol, tío. A ver qué puedo hacer. Venga, ahí lo tenemos, tío. Podría haberlo pasado, pero he dicho, a ver, me han puesto la instrucción de marcar el próximo gol. Y he dicho, voy a arriesgar, a ver qué pasa. Y ha pasado que Alexander marca el 0-2, ahí está. Bueno, el 0-2, digo, el 0-4, pero es su segundo gol en este partido. Segundo partido, vale, 0-4 ganamos al Sporting y hacemos pleno de victorias en la fase de grupos de la Champions, ¿vale? Ni tan mal, ¿vale? Y vemos a Lopetegui felicitando al entrenador rival y nada, pues ahí está Hunter con su doblete, tío. Os voy a enseñar ahora la posición en la que he acabado. Creo que puedo enseñarlo. Sí, creo que sí. Bueno, objetivo de valoración. No sé por... Bueno, los bugs. Bueno, los bugs. Bueno, marca el próximo gol y me pone que no. Me pone que cero, que no lo tengo hecho. Pero ¿cómo que no? Si he metido dos jugadas o tres después de que me dijese eso Lopetegui. Bueno, la jugada que me acaban de hacer. Y además que no han dado gol en propia ni nada, que me lo han dado a mí el gol. Impresionante. Impresionante. Bueno, hemos acabado de nuevo con tres defensas y cuatro en el medio. Y me han puesto a mí de interior de izquierdo. De medio izquierdo me han puesto a mí. Oye, pues muy bien. No, muy bien. Simplemente quería enseñarlo. No he sido hombre del partido, lo ha sido Isco, pero bueno, hemos hecho un doblete y bueno, pues lo de Lopetegui no lo entiendo. Pero si me ha dicho marca el próximo gol, he marcado el próximo gol y ponía ahí cero. No lo entiendo. Minutos, aquí lo vemos, 92. 92 minutos, 2 goles, 0 asistencias. 8,9 de valoración, y vemos historial, la valoración 85. Y ahí vemos foto para Instagram de Alexander. Este club no se anda con chiquitas, a por la eliminatoria, dice Alexander. Y el Tottenham es el que finalmente ha pasado, hombre.
Era lo que se presuponía, ¿no? Vale, capítulo 2 terminado. Vale, sí, es lo que imaginaba, ¿no? Terminar la fase de grupos de la Champions y terminar. Ahí vemos que Alex ha terminado, Kip ha terminado. Y nos queda Danny Williams, ¿vale? Yo estoy yendo en el orden que me marca el juego, ¿vale? No estoy siguiendo ningún otro tipo de orden, ¿vale? Estoy siguiendo el orden normal que te dice el juego, que debes seguir. Y ahora, evidentemente, pues nos tocará ir con Danny a terminar el capítulo 2. Al avanzar con Alex pasado este punto, se simularán los fragmentos no jugados de la historia de Danny. Anda, mira, pues esto sí que no lo sabía. Esto sí que no lo sabía. Con Kim tenemos los octavos del Mundial con Francia. Contra Francia, mejor dicho. Uf, contra Francia en el Mundial de Francia. Joder. Eso puede ser interesante. Y con Dani, pues nos quedan uno o dos partidos en la Champions. Si nos quedan dos, pues tendremos esos dos partidos, ¿vale? Y terminaremos el capítulo 2 hoy en este episodio. Y ya en el siguiente episodio del camino comenzaremos el capítulo 3 del juego. Que el capítulo 3, pues entiendo, serán las eliminatorias. Eliminatorias que son octavos, cuartos, semifinales. Al final supongo que estará en el último capítulo. Quizá en el capítulo 3 son octavos y cuartos. Y en el capítulo 4, semifinales y final. Pues no lo sé, no tengo ni idea, la verdad. No tengo forma de saberlo. Vemos aquí que de momento llevamos 4 partidos con el Chelsea, nos quedan 2. Y bueno, pues al igual que con Alex, llevamos pleno de victorias y puede ser que lleguemos a la última jornada ya clasificados y ya clasificados además como primeros. Vamos al entrenamiento, ¿vale? Menudo entrenamiento más lamentable de esto, pero se va a quedar así. Es que paso, en serio. Ese de defender ahí, defender con 2 jugadores a otros 2 y tener que estar defendiendo con un delantero, me toca los huevos, tío, paso. En serio, se va a quedar así en F, el otro lo hemos hecho en A. Y ya está, tío. Y si me quieren quitar ahí la valoración de manager, que me quiten. Pero paso. Paso, en serio. Es que paso completamente. Yeah, you look a yard short, mate. Over that loss yet? I mean, that must have killed you. Anyone can get lucky once in a group game, mate. But it takes real talent to win one of these. Not that you'll ever know, Beanpole. So what, you just happened to wear that medal out, did you? Yeah, it goes with my outfit, mate. Why are you even here? Well, I just got into town for tomorrow's match. I thought, why not drop in on my little brother? I was waiting for you in the parking lot, but your man Butler said you was putting in some extra sessions. Are you scared or something? Uf, tú sigues hablando, ¿cuántos minutos jugaste? A ver. Yeah. And Champions League winner. Remind me again exactly how many minutes you played in that final? Oh, yeah. It was more than you ever will, Beanpole. I'm gonna make sure of that personally. It'll be just like when we was kids. Me beating you to every ball. I see you on the pitch, Beanpole. Bueno, le ganamos una vez y le vamos a ganar una segunda vez, sí. Y se va a callar. Evidentemente no le va a quedar otro que callarse. Ojo, si sigo extra aquí con Balder, venga, perfecto. Vamos allá, venga, vamos a rematarlas. Hoy no tengo ya activado la finalización exacta. Así que vamos a meterla más fácil. Mucho más fácil. Sí, ya veis la diferencia, ¿verdad? Bueno, pues nada, aquí voy a meter unas cuantas voleas, unos cuantos cabezazos. Y a reventar a Terry, sí, es la idea. Ojo, una chilena. Uy, no la ha hecho. Si viene más bombeada igual. Pero es que no se pone para hacer la chilena, que vamos. Por otro lado, es lo normal, lo normal no es hacer la chilena como pasa en este juego. Lo normal es hacer lo que está haciendo, reventar de cabeza y de volea. En fin, terminamos el entrenamiento callejero, como lo llaman ahí.
esta sesión extra aquí con Butler. Y supongo que lo siguiente será el partido contra el Paris Saint-Germain, sí, claro, porque bueno, hemos visto aquí a Terry y todo, está claro que lo siguiente es el partido contra el Paris Saint-Germain. Los Williams, cara a cara, nos vemos después del partido, dice Dani. Y vamos a para el partido, ¿verdad? Pues ahí lo tenemos ya, Chelsea-Paris Saint-Germain. Vamos a reventar a Terry, ¿eh? Hay que reventar a Terry, vemos el equipo, juegan otra vez Bernard y Gallo, porque seguro, 100%, bueno, 100% no, 200%, hay alguna animación con Terry. Porque si no, Bernard y Gallo no juegan, ¿eh? Ya lo vimos ya la otra vez. Bueno, tenemos que marcar un gol, ¿vale? En este partido, para cumplir el objetivo ahí de Dani, de este capítulo 2. Y venga, vamos a por ello. Ojo, porque aquí hay algo. ¿No hay nada? ¿Y por qué juegan Bernard y Gallo? Pues si no hay nada, al comienzo habrá algo al final. Si no, no tiene sentido que jueguen Bernard y Gallo por ahí. Pues nada, nos enfrentamos a Terry. Ya por él, tío, a reventarlo. Hay que marcar también un gol con Dani. A ver si hay suerte lo que podemos conseguir. ¡Qué buena la jugada, tío! Marca William. Y bueno, la jugada la he iniciado yo, ¿no? He iniciado yo la jugada, he creado el espacio ahí en el medio, arrastrando los centrales. Y William pues ha quedado solo y ha marcado. ¡Ojo! ¡Uff! La tenemos, mal tiro dice, pero ¿cómo que mal tiro? Se acabó la primera parte, ¿vale? Nos vamos con 1-0. Con ese gol de William. Y ojo. It's a good game, bro. Yeah, it is. You're playing well. Hey, I was hanging out with your boy, Hunter. He's a good dude. Yeah. With Alex, really? Yeah. Well, say hi to him whenever you see him next. For sure, bro. Good luck. Yeah, see you back out there. Ojo, Neymar hablando con Dani Williams al descanso, tío. Eso sí, Neymar está palmando, tío. En fin, vamos a la segunda parte, vale, a ver si conseguimos marcar ese gol que no sé, que nos garantice ya la victoria y que calle la boca a Terry. Ojo a la jugada de Neymar con Cavani, que acaba con el paradón ahí de Kepa. Bueno, 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 el Paris Saint-Germain que se viene arriba, Cavani que marca gol y empata el partido, tío. ¡Ojo! Al palo, en serio, tío, después de ahí de haberme ido de Terry y todo. Me van a cambiar, en serio, tío, si es que no me han llegado balones en todo el partido. Si es que, váyatela, tío, es que... Bueno, pues nada, pues no sé cómo va a quedar el partido, pero vamos, ha sido una mierda. Ha sido una mierda. ¿Ganaremos al PSG? Pues no lo sé. Igual sí, igual no. Ha sido una absoluta mierda. Empate a uno. Ha sido una absoluta mierda, pero vamos, así de claro. Es que no sé. No sé, el PSG defendía bastante bien, tío. Y tenía a Terry todo el rato encima. El equipo no me ha dado ni un pase en condiciones. No ha puesto ni un centro bueno. Pues yo no puedo hacer más, tío. Yo soy delantero, pero si al delantero no le llegan balones, no puede hacer magia. Bueno, terminado el entrenamiento, estoy bastante jodido, tío, por no haber podido ganar antes, por no haber podido terminar yo el partido, por no haber podido marcar gol, porque, no sé, igual había alguna animación, había algo, tío, con el hermano y no sé, igual no lo hemos podido ver, simplemente por no haber marcado un gol de mierda. Y no he marcado ese gol de mierda, primero porque me han cambiado. Pero lo más importante, me han cambiado porque es que no me han llegado balones en todo el partido. No he podido hacer nada en todo el partido. Ha sido un partido de mierda, en serio, ha sido un partido de mierda. No me han puesto buenos balones, la defensa del PSG ha defendido muy bien. Y nada, tío, no he podido. Mira qué balón me pone ahora. Mira qué balón me ponen ahora. Esto no podíais hacerlo antes contra el PSG, tío. Es que contra el PSG estaba el cojo de Bernard en el mediocampo todo el rato, participando en todas las jugadas. Pero ahora no. Ahora está Fábregas, ahora está Kanté. Bueno, que esos estaban antes, pero ahora también está Jorginho, creo. Y Jorginho, pues es otra cosa. Es otro jugador, completamente diferente, ¿no? Mucho mejor. Y estoy seguro de que si Gallo y Bernard estaban en el equipo, era porque iba a haber algo con el hermano después del partido. Es que 100%, vamos. Disposizione. Può metterla da lì.
Hostias, era tan fácil como meter un balón así. ¿Qué pasa? Que claro, yo a este le he metido cuerpo y me lo he llevado. Al hermano, a Terry, pues era imposible llevárselo en físico, ¿no? Le metí un poco de cuerpo y me la quitaba. ¿Era tan difícil poner un balón así? ¿Era tan difícil, tío? Es que... vaya tela, vaya tela, tío. Acaba la primera parte, ¿vale? Vamos 1-0 al descanso, 0-1 al descanso. Y bueno, pues ganando este partido seremos primeros de grupo. Menudo golazo. Menudo golazo. Si el defensor del PSG se hubiese abierto en algún momento, pues podría haber entrado yo por ahí, por donde acabo de entrar, hacer la jugada individual y marcar el gol. Y sí, voy a estar recordando eso mucho tiempo. Si es que William tiene hasta tiro lejano. ¡Hat-trick! ¡Hat-trick! Antes es que no me ha llegado un balón. Es que antes no he marcado porque no me ha llegado un balón. ¡Hat-trick ahora contra el Shakhtar, tío! Increíble. Se va el partido, ganamos por 3 goles al Shakhtar con hat-trick de Danny Williams, es que claro. Si antes hubiese marcado con un solo gol que hubiese marcado antes, habría llegado al final del partido. Habríamos visto seguro, 100% una cinemática con el hermano porque estaban Gallo y Bernard para algo. Y no, pues no vemos nada de eso, pero bueno, es lo que hay, tío, ese Sports, es FIFA 19. En fin. Pasamos primeros de grupo, que al final era el objetivo. Y habrá que ver si Terry ha pasado también. I am standing here with Danny Williams, today's hat-trick hero. Estoy que me salgo, venga. The Williams is banging them in, mate. What can I say? Left, right, center. I am a goal-scoring machine. Well, it certainly was an impressive performance. There is no doubt about that. Oh, well, you better get used to it. There's plenty more to come from me. I am telling you, the Williams was born to score goals for this club. Okay, Danny, that'll do. See you until next time. Grande Dani, pero el partido contra el PSG no fue tan grande. Oye, ¿por qué siempre me bajan la valoración? No lo entiendo. He estado todo el partido con 10 de valoración, llego aquí 9,8. ¿Por qué? ¿En qué momento ocurre eso? No lo entiendo. El Paris Saint-Germain ha pasado. Igual hay un nuevo enfrentamiento, ¿eh? Igual hay algún enfrentamiento más aquí contra Terry. Bueno, confirmamos que subiendo solo la columna esta de aquí podemos mejorar la precisión de cabeza, ¿vale? Bien, ¿vale? Es un dato a tener en cuenta. Todavía no puedo mejorarlo porque no tengo los puntos de habilidad. Pero podremos. Vamos a continuar. Y en principio acabamos el capítulo 2. Ahí tenemos el de acudir a todos los entrenamientos. Nos ha faltado el de marcar un gol al Paris Saint-Germain en los dos partidos. Que ya habéis visto que no, es que no he podido. Y aquí tenemos jugador C de Ultimate Team. Yo pensaba que te iban a dar aquí 4 cartas, ¿no? De Ultimate Team. Oye, ya que en el primer capítulo te daban a Jim. Pues dije, mira, pues igual te dan 4 cartas. ¿Qué pasa? Que no te van a dar a Kim, evidentemente. Igual es por eso que no te dan 4 cartas. Igual ni siquiera te dan una carta de Alex Hunter ni de Danny Williams. No lo sé, el año pasado sí lo hicieron. ¿Quién sabe este? Vamos a irnos a Ultimate Team. Vamos a irnos a Ultimate Team, ¿vale? Para cerrar el episodio. Y vamos a abrir ese sobre de cesión del Madrid. Sale como el Madrid ahí, ¿no? Me estoy conectando a los servidores de EA. Ojo con el internet, ojo con los servidores de EA. Que igual no me conecta, igual dejamos aquí el episodio y no vemos el sobre ni vemos nada, ¿eh? Es una posibilidad. Igual pego un corte aquí y cuando conecte y abra el sobre, pues vuelvo. Ojo, porque tenemos aquí, ya lo estoy viendo, recompensa del camino. Recompensa del camino 2, elegido por el jugador. Bueno, es una elección. Elegido por el jugador. No sé si está muy bien hecha la traducción o se refiere... Es un jugador de elección. Es un jugador de elección, pero... ¿Qué es exactamente? ¿Qué voy a elegir exactamente? Ah, un jugador cedido del Madrid. No, a ver, la idea no está mal, pero no sé. Ya lo tienes, sí, ya tengo a Benzema, sí, no hace falta que me lo digas. Pues sinceramente no sé quién voy a coger cedido, uy, qué jugadores más buenos, ¿no? Son aleatorios, me podría haber tocado aquí a Bale, por ejemplo. O son jugadores así de nivel bajo. No tengo ni idea, pero la verdad es que no me interesa ninguno. Voy a coger a Nacho, que me parece que tiene una buena carta. Y quizá lo use. Venga, voy a coger a Vinicius y ya está, tío. Porque Vinicius es Vinicius.
Pero que ya veis que tampoco es nada interesante. En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.